Ahora en nuestro segmento Rumbo a Carondelet damos paso al diálogo con el doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia por CREO, con quien analizaremos el plan de gobierno del movimiento CREO. Adelante, Alberto, con la entrevista. Doctor Borrero, muy buenos días. Alberto Franco lo saluda. Muy buenos días, Alberto. Para mí un privilegio poder conversar con usted. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Manta. Gracias, doctor. En el plan de gobierno plantean fomentar la inclusión de los jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Eso implica reformas al Código del Trabajo en cuanto a lo que es la estructura de contratos. ¿Cómo lo piensan hacer? Nosotros vamos a incorporar a los jóvenes y a las mujeres, como usted le dice, en este sector de la ciudadanía, para lo cual nosotros vamos a generar microemprendimientos y apoyo a los microemprendimientos. Y hablamos también de las mujeres que trabajan en casa, a las madres solteras, a las mujeres que no tienen en este momento un trabajo formal. Recordemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal. Entonces, mediante un cambio de el código de trabajo, porque como conocemos, eso tiene que ser sujeto a una serie de instancias, se dará apoyo, se dará una visión total de tratar de tener un país inclusivo, un país incluyente, no un país que relegue a los jóvenes y a las mujeres en que no tienen trabajo, inclusive pensando que existe diferencia salarial por solo el hecho de ser mujer. Doctor, ¿cómo se piensa calificar los emprendimientos competitivos para poderles otorgar nuevas líneas de crédito? El tema de emprendimiento tiene que ser un tema global, es decir, un tema nacional. En este proceso tenemos que nosotros buscar cuáles son los emprendimientos que están de acuerdo con el desarrollo del país, ¿no es cierto? Pero mucha gente dice, mi emprendimiento me sostiene en casa, me permite llevar el alimento al día. Entonces resulta a veces complicado, pero creo que los que están hilados al tema de desarrollo, por ejemplo, los emprendimientos tecnológicos en un país que se ha quedado rezagado en el tema tecnológico, van a ser los emprendimientos que más apoyo tenga. Pero eso no quiere decir, vuelvo a utilizar esta palabra para mí es importantísimo, tenemos que trabajar de manera incluyente para todos los ecuatorianos, pero existirá un grupo de personas que califiquen los emprendimientos para que estos emprendimientos sean emprendimientos que fortalezcan el desarrollo del Ecuador como nación. Doctor, yendo al campo de la salud, ustedes afirman de que hay que implementar herramientas tecnológicas para la atención médica y el registro de datos de pacientes. ¿Piensan implementar un sistema de software, de apps? ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, quisiera contarle, Alberto, que nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud. Vamos a cambiar de un modelo de atención de tipo curativo que existe ahora a un modelo de atención de tipo preventivo. Es decir, vamos a tener una población sana más que una población enferma. Vamos a cuidar desde los centros, desde los subcentros de salud, desde el primer nivel de atención donde está el 80% de la franja de las patologías, con dos herramientas tecnológicas que son muy buenas. Una, vamos a implementar historia clínica única, que en el momento no existe. Cada institución tiene una historia clínica a su antojo. Y vamos a utilizar el chip de la cédula de identidad para incluirla. Con un adicional, vamos a utilizar telesalud y telemedicina. Ya tenemos caminando un proyecto en la universidad donde yo dirijo el decanato en ciencias de la salud, donde ese modelo, no digo que se le vamos a implementar, sino un modelo parecido, para que nosotros podamos tener cobertura para todos los ecuatorianos en los lugares más remotos. Usted me va a decir, pero no tenemos conectividad. Entonces nosotros vamos a trabajar para que exista conectividad en todos los rincones del Ecuador, para que exista un contacto como el que estamos haciendo ustedes de Guayaquil, yo desde Manta, para podernos ver, conversar y para que el médico tenga una afinidad directa con el paciente. La creación de zonas libres de impuestos dedicadas especialmente al cuidado de la salud, permitirá invitar a empresas del más alto nivel, indican ustedes, para formar parte del Sistema Nacional de Salud. Esto aquí es permitir a una serie de empresas de varios niveles del extranjero
que vengan a dar servicios en el país? Nosotros lo que queremos es tener un sistema de salud que englobe a todos los ecuatorianos. Y voy a aclarar un tema que es importantísimo, porque existe esta mentira rondando en la mente de los ecuatorianos. Uno, nosotros no vamos a privatizar la salud. Nosotros vamos a tener una salud de calidad para todos los ecuatorianos. Ese es un punto importantísimo, porque así inclusive lo garantiza la Constitución. Pero vamos a dar opción a que instituciones de fuera, cuando las ecuatorianas no tienen interés, en que puedan invertir en salud. Siempre, primero, respetando la decisión, el condicionamiento de las instituciones nacionales. Donde vamos a ser enfáticos es en la zona franca, en turismo, por ejemplo, para inversión hotelera, para mejorar las condiciones turísticas en un país que ha venido a menos con la pandemia, el tema turístico. En estos días de la pandemia y producto de ella, nos hemos encontrado que hay deficiencias en la atención sanitaria, tanto en lo que es emergencia, cuanto lo que es más grave, el Sistema Nacional de Salud, como por ejemplo el Instituto Nacional de Higiene, no tiene la capacidad de producción. ¿Tiene algún problema de audio, doctor? ¿Me escucha? Parece que tiene algún problema de audio el doctor. Disculpe. Producción, ¿me confirma si ya está solucionado el problema? Le escucho perfecto. Perfecto, doctor. En estos días, por el problema de la pandemia, nos hemos encontrado que hay deficiencias, como por ejemplo, el Ecuador no ha participado directamente en iniciativas de entorno mundial sobre la producción y estudios de las vacunas, por ejemplo, precisamente porque el sistema de investigación de vacunas quedó deshabilitado cuando se eliminó el Instituto Ecuatoriano, el Instituto Nacional de Higiene. ¿Usted piensa hacer algo en ese sentido? ¿Ustedes piensan iniciar al Ecuador en el sistema de investigación médica tecnológica? Desde el punto de vista médico y personal, para mí, como ciudadano, creo que fue un error eliminar uno de los sitios más importantes en investigación que tenía el Ecuador, que era el Instituto Isquieta Pérez. Porque ahí no solamente se producía, sino se investigaba, lo cual este momento hemos quedado con esa falencia total. Nosotros pensamos regresar, darle potestad al Instituto Isquieta Pérez. He tenido varias conversaciones con médicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de continuar el camino de un instituto tan respetable. Nosotros en este momento no tenemos investigación ni para antiofídicos ni para vacunas y tenemos que traer vacunas de fuera. Y debo contarles algo más. Estamos debiéndole al Ecuador en la vacunación a los niños. Este momento no se está vacunando ni la pentavalente ni la triple, lo cual está generando un problema de salud muy grave, porque esos niños están sin cuidado. La pandemia nos ha obligado a enfocar todo el sistema de salud a combatirla, pero no podemos descuidar el resto de problemas que ya se nos avecinan, como las enfermedades estacionales, por ejemplo, en la costa. Ustedes hablan ya, para terminar, doctor, en el tema de salud de la ciudadanía, de eliminar la tabla de consumo de drogas y qué otras medidas además en torno a la prevención de esta enfermedad, podríamos decir así, que es el consumo de drogas. Desde el punto de vista como médico, como persona, yo soy enemigo total de las drogas. Y drogas le llamamos desde el cigarrillo hasta las drogas sociales, como es el tema del alcohol. No quiero decir con eso que yo soy una persona que voy a rechazar el comportamiento en este dos tipos de ciudadanos, los que fuman y los que consumen alcohol. Pero para mí las drogas tienen una sola motivación, la utilización de cannabis, no la marihuana, sino el cannabis como un medicamento que utiliza y se sirve para controlar el dolor, porque hay estudios científicos que para eso existen. Debemos eliminar por completo, porque es una alcahuetería el tema
de la tabla de drogas, porque eso le conduce, el microtráfico generalmente está tomado de la mano del macrotráfico. Nosotros tenemos un plan que está incorporado en nuestro plan de gobierno y está liderado por personas que saben muchísimo sobre este tema, en el cual nosotros tenemos uno, que prevenir, y dos, tenemos que rehabilitar, tenemos que curar a los que cayeron en este infierno insondable que es el tema de las drogas, porque otra cosa es vivir en carne propia y ser o padre o hermano o madre de una persona que está metido en este problema. Entonces nosotros le vamos a dar un tratamiento total, un apoyo total para quitar o disminuir este fantasma que nos destruye el cuerpo y nos destruye el alma, que es el tema de las drogas. Doctor Borrero, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta ahora en la mañana. Le deseamos un muy buen día. Yo les agradezco mucho por haberme invitado. Un saludo especial para usted, a todas las personas que le siguen, un abrazo. Y esperemos que el 7 de febrero ejerzan el voto para fortalecer la democracia. Cuídense mucho y mi saludo. Gracias nuevamente, doctor. Que tenga usted muy buen día.